Una familia que perdió su casa con todo y ajuares fruto de un incendio en Angelina Cotuí será beneficiada con una vivienda por parte de el INVI. Como nos cuenta David Reyes, se trata de un proyecto en el que más familias también que han perdido sus viviendas por incendios van a recibir asistencia. Un cortocircuito energético provocó el incendio que destruyó la vivienda de esta familia pobre en la comunidad Hoyo de Oro del Distrito Municipal de Angelina, cuyos propietarios son una estudiante de la Universidad UTECO y un chofer público, quienes mediante la destacada dirigente del Partido Reformista Rosa Daisy Agramonte lograron llevar su petición hasta el Instituto Nacional de la Vivienda INVI. Pues con la llegada de Rosa Daisy es satisfecho porque solamente hubo que hacer una sola llamada y inmediatamente acudió a nosotros. La misión de lo que siempre hemos tenido la vocación de servicio es hacer lo que estamos haciendo, porque el dolor humano ante la pérdida de los recursos, de los pocos recursos que tiene, es una emergencia, es una alerta para la familia. Y rápidamente el equipo de esta institución acudió en su auxilio. Estamos aquí realmente para, del día de hoy, llevarnos los datos de la persona para ver en qué tiempo nosotros podríamos estarle dando respuesta a la construcción de su vivienda. Contenta de que estén aquí viendo por lo menos la situación en la que estoy, que gracias a ellos y que poco que mucho de que lo llamaron, hicieron de una vez diligencia de asistir aquí. En otro orden, al hacer entrega de 3 nuevas viviendas en distintos puntos de la provincia Sánchez Ramírez, el director del INVI, Mayobanex Escoto, anunció que otras casas afectadas por incendios en esta demarcación serán intervenidas. Pero la idea es también que hay otras casas que se han incendiado, que no han llamado, y entonces también vamos a sumar todas esas casas que han tenido problemas para venir en auxilio y Dios mediante poder darle felicidad también a esa familia que yo sé que la necesita. Entre tanto, el INVI adelantó que en los próximos días entregará el proyecto habitacional del Distrito Municipal de Angelina en esta misma provincia. Dauri Reyes, CDN.